Éramos compañeros. Amigos. Si no hubieras salvado a Haluk... Lo he oído. El himno, pude oírlo. Y ahora entiendo por qué quienes lo oyen hacen cosas terribles. Bienvenidos, maníacos, al penúltimo capítulo de Anthem. En el episodio anterior, por fin logramos construir el escudo del Alba con todos los materiales que logramos reunir. Ahora mismo vamos a hablar con Haluk para que nos ayude a activar el sistema y podamos estar listos para adentrarnos en el corazón de la furia. ¿Listos para comenzar? ¡Let's play! Vaya, vaya, no pensé que se nos fuera a ir el juego tan rápido. O sea, de verdad, penúltimo Faye, capítulo. Estoy en el enclave. No hay rastro de Haluk. Encuéntralo antes de que haga alguna estupidez. Preguntaré por ahí. Ok, recuerden que Haluk... recuerden que pues estaba enojado, ¿no? O sea, vaya poco tacto que tiene esta Faye para hablar con él y decirle sus verdades. Porque hasta para eso hay que saber hacerlo y tener tacto. Pero bueno, la verdad os hará libres, como dice el dicho. Vamos a hablar con este hombre a ver si lo vio, de casualidad. Ya que el afortunado, ¿has visto a Haluk? Pues sí, parecía cabreado. Dijo algo de quedarse sin tiempo y que iba a ir a hablar con el comandante Bull. Ok, pues vámonos a hablar con el comandante Bull. Y es ahí... Fey, ¿oyes eso? Voy de camino a ver a Bull. ¿Por qué está Haluk hablando con los centinelas? Trama algo. Ok, y eso de que está hablando con los centinelas, no sé qué tan bueno sea. Bueno, malo, pero bueno, allá vamos. De acuerdo al mapa, pues sí, es por donde está la fuente. Y debería de ser... Ah, miren, ya apareció por fin. Un circulito de estos azulitos que te van guiando. Ay, pero está solito el comandante. A ver, tú sí lo viste, no nos digas que no. Comandante Bull. Librancero. Haluk ha venido a verle. Así es. De peor humor que de costumbre, si es que eso es posible. ¿Qué quería? Los horarios. Quería saber cuánto faltaba para que llegasen nuestros peregrinos. ¿Y le dijo para qué? Según me contó, pasó por alto algo en la fortaleza del Alba. Di por hecho que usted lo acompañaría. Ya. Tenía mucha prisa por llegar. Espero que los centinelas no tengan que intervenir para arreglar ningún desaguisado. Lo tenemos todo bajo control. O sea, ¿se quiere ir solito al corazón de la furia? Necesitamos ayudarlo, ¿eh? Fey. Lo he oído. Escucha, alguien acaba de ver a Haluk salir del fuerte. ¿Cómo? Con su alabarda. Maldito sea. Quiere ir a la fortaleza del Alba por su cuenta. Pero no lo hará. Voy tras él. Ay, ay, ay. Ese Haluk con un arrebato como de niño, pequeño. Sin pensar. O sea, de verdad. ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza, maníacos? Díganme ustedes. Ay, ay, ay. Popó. Pues, ¿qué más va a tener? Vámonos entonces de expedición. Y vamos a detener a Haluk antes de que se haga daño. Para ello, pues tendremos que ser rápidos, pero no estamos solos, así que vamos allá. Muy bien. Todos aquí listos. ¡Ah, qué padrísima armadura! La de Fer, ¿ya la vieron, Cari? ¿Cuál es el plan? Encontrar a Haluk, pegarle 4 berridos y retorcerle el pescuezo. ¡Ah, un plan maestro! Simple y con final feliz. Pero... no te pases mucho con él. Tú lo hiciste. Y me arrepiento mucho. Como esa sea nuestra última conversación, no doy con él. No contesta. Lo traeré de vuelta. Vamos a traer de vuelta a nuestro buen amigo Haluk. Este estarudo. A más no poder. Pero bueno, estamos en el bosque Tarsis. No hay que matar a nadie. Vámonos directo. Mis queridos Iron Maniacs. ¿Quieres? Oh, también está Faye. No te ha costado reemplazarme, ¿eh? Déjate de historias y contéstale. ¿Qué puñetas quieres? Todavía no lo sé. Pero lo importante es que te estás metiendo en la boca del Lupón. ¿Y tú cómo sabes a dónde? Los del dominio no se andan con pamplinas, colega. Has pasado de ser un granito en el culo a un obstáculo muy considerable. Quieren pararte los pies. Y también el corazón. De una vez por todas. Por encima de mi cadáver. Cuenten con ello. Haluk está con el agua al cuello. Van a tenderle una emboscada y lo van a borrar del mapa. ¿Qué? ¿Y por qué nos lo cuentas? Vete a saber. A lo mejor es la nostalgia. Antes todo era mucho más fácil. Antes de que te destaparas como un traidor asqueroso, ¿no? Eso me duele. Vale que he tomado unas decisiones profesionales un poco... arriesgadas.
soy un ogro. Tú ándate con ojo. Hasta luego. Maldito desgraciado. Bueno, por lo menos tenemos un infiltrado en el dominio. ¿Escucharon eso, Cari y Juan? ¿Todo lo de Owen? ¿Todo lo de Owen? Sí, sí lo escuchamos. ¡Wow! De verdad que se está poniendo bueno. Sí, sí, sí. O sea que se va a poner bueno porque hay un infiltrado. Sí, 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 totalmente. Qué feo, ¿no? O sea, que descubran todo lo que planeabas hacer y que te saboten. Vale, estoy en la un amigo nuestro. ¿Una pista de Haluk? Esto está muy tranquilo, no veo nada por ahora. Aquí hay un coleccionable. No me gusta nada volver a estar aquí. Aquí están los cadáveres. Veo cadáveres, pero no el de Haluk. El dominio, Owen tenía razón, era una emboscada. Puede que Haluk les haya devuelto la jugada. No creo que Haluk les haya devuelto la jugada, ¿eh? Yo creo que Haluk está en peligro. Sí. Vamos a ver. Hasta la parte más alta. ¡Uy! Hay un montón de enemigos. Cuidado, te esperaban. Esto sí, ya nos estaban esperando, en efecto. Yo le voy a dar a este infeliz. Toma eso. Uy, uy, uy. Vamos, 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 vamos. Uy. Me congeló en tormenta. Ahí le va esa bombita. Toma ese misilito. Y ya casi, ya casi. Eso. ¿Sí? Fantástico. No veo más. Claro, debe de haberse refugiado dentro. Voy a comprobar. ¿Crees que el dominio habrá reparado todo el equipamiento que rompimos al entrar? Esperemos que no. Es imposible que Haluk haya superado esa odisea por su cuenta. Otra vez a la fortaleza del alba. Ahí se supone que está. Pues listos, Iron Maniacs. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga ya! ¡Haluk! Cinemática. ¿Por aquí? Casi haces que te maten. ¿Por qué no me llamaste? Aunque los has despachado bien. Fue Owen. ¿Owen? Sí. Ese cabrón apareció de la nada. Es muy mal piloto, pero su alabarda es otro nivel. No pude con todos ellos. Sabes, siempre quise ser librancero. Tan solo eso. Sin familia. Dediqué todos mis esfuerzos a ser el mejor, digno de la Legión del Alba. He leído sus historias tanto que me las sé de memoria. Sí, yo también. Ya sabes, me enseñaste tú. A mí ya casi todos. ¡No quiero enseñar! Haluk, vamos. No estás solo. Ser librancero es trabajar en equipo. Siempre lo has dicho. Sí, sí, sí. Vaya, mira quién ha vuelto. ¡El cabrón embustero! ¡Owen! ¡Owen! Tienes muchas agallas. ¿No os choca verme en esta alabarda? Nunca habéis reconocido mi gran talento. Vaya, pero el vigía sí. Sí, resulta que sí. Veo que no te salió muy bien. No, pero por un tiempo fue fantástico. Se alzó el escudo del alba. Fue sublime, tendríais que verme. Después ya no resistió. Parece que necesita el sello, pero eso ya lo sabéis, claro. Así que, desastre... retirada, fracaso. De todos modos. El dominio y yo ya somos historia. Bueno, has aprendido la lección. Ah, pues yo creo que has tenido suerte de que te salvase el culo. Parece que sobreestimaste tus capacidades legendarias un poco. Un poquito. Un momento. ¿Tenéis un escudo del alba? Faith tiene los planos de la fortaleza. ¡Qué lista es!
Seguís queriendo ir al cenotafio, pero ¿por qué no? Porque no funciona. ¿Verdad? No, no funciona ni con su sello. Oh, vaya, menudo fastidio. Se acabó el juego. Danos el... No, 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 no. Esto es mío ahora. Owen, te juro que... No te entrometas. Tenemos que hablar. Ve al peregrino. Nos vemos en Tarsis. Cabrón embustero. ¿Qué se trata? Éramos compañeros. Amigos. Si no hubieras salvado a Haluk... Lo he oído. El himno, pude oírlo. Y ahora entiendo por qué quienes lo oyen hacen cosas terribles. Wow. Ajá. He visto al vigía escucharlo de nuevo. Se ha vuelto loco. Tiene una máquina, un arma. Y va a llevarla hasta el cenotafio, sea como sea. Aunque para ello tenga que arrastrarla sobre los cuerpos de sus propios soldados. Vale, gracias por el aviso. Lo siento. Sé que no merezco tu perdón. Espero poder enmendar mis errores. Tal vez salvarte la vida. Ten. Toma esto, amigo. Sé que os los habríais arreglado tarde o temprano, pero ya no queda tiempo, ¿verdad? Quiero decir, dáselo a Faye para que lo analice. Arregle el escudo. Construya más. Bla, bla, bla. ¿A dónde irás? Para serte sincero, no lo sé. ¿Este o este? ¿Sabes? De nuevo, lo siento. Sí, ya lo has dicho. Ya, no solo por eso. Percibo un grupo de furias del dominio que viene para acá. Parecen desagradables. Te las apañarás. ¡Suerte, héroe! ¡Serás hijo de...! ¡Wow! ¡Estás ciego! Hey, ¿estás... ¿Qué es esto? Lo siento. Se lo merece. ¿En serio? Una furia. Dominio de altos vuelos. Por traicionero. Pero tú eres un arquero de altos vuelos, ¿verdad? ¡Toma eso! ¡Ah! ¿Me mató? ¿Qué pasó? ¡Cuidado, Kari! Esto es mortal. ¡Chin! Gracias. ¡Toma tu granadita, papá! ¡Woohoo! ¡Hasta la vista! ¡Muerto! ¡Ay, aquí tomen eso! ¡Adiós! ¡Ya está! ¡Lo has conseguido! ¿Qué, ya? ¡Hombre! ¡Has sobrevivido a una furia! Tampoco es para sorprenderse tanto. No he llegado muy lejos. Estoy fuera. Tenéis que ver esto. A ver. Ok. Hay que entrar los tres, ya saben, al mismo tiempo. Y ayudarle al pobre Haluk. Oigan, pero antes de que pasemos. Estaba ciego, ¿verdad? Este Owen. Sí, sí, estaba ciego. Pobre cuate. El karma le cayó. Ok. Vámonos. Muy bien. Ayudar a nuestro hermano. Vuelo inhibido. Vuelo inhibido. ¡Ahí les va estos regalitos! ¡Infelices! ¡Woohoo! Quedaron hechos poposita. Hay una torreta. ¿En dónde está la torreta? ¡Buenísima! Ya. ¡Ay, ay, ay! Necesito recargar mis armas. ¡Escudo! ¡Rápido! ¡Os sacaré de ahí! De obrar milagros, este es el momento. Estoy en ello, aguantad. ¡Vamos, maldito! ¡Claro que podemos! ¡Eso! ¡Excelente, Kari! Lo remataste, muy bien. Vamos a lanzarle una bombita a este amigo. Adiós. Un poquito de escudo no me vendría mal. ¡Ay! Un tormenta. Un tormenta malo, pero está este grandulón que creo que me ocupan más. Vamos a poner el escudo, no lo tenemos listo, ni modo. ¡Ah, mamá! ¡No podemos volar! Dale. ¡Toma! ¡Buena, Karina! Le hicimos combo ahí. Sí.
Vale, vale, vale. ¿Quién más nos falta? Hay por aquí uno. ¡Uy! ¡Uno de estos grandotes! ¡Vamos, escudos! ¡Ahora! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, vas, Cari! ¡Eso, sí, Karina! ¡Bien! ¡Bien, equipo! ¡Qué buenas! Estamos avanzando, pero no hay que confiarnos. Bien. ¡Listo! Muy bien hecho. Seguro que esto es solo el principio. Vienen más. Sí, vienen más. ¿Estás a palo de obrar milagros, Ben? Tú céntrate en pelear y yo me encargaré de sacaros de ahí. ¿Tú qué tal, Haruk? Pero es acá. Me tengo que preocupar por las dos cosas. No, eso era justo lo que te iba a decir. Tienes que confiar en tu equipo. Tú haces tu parte, luego partes su. Muy bien. Ah, caray, nueva zonita. Gracias. El dominio va muy en serio. Usa lo que sabes de la zona y busca cobertura. Tú también puedes tenderla. Cobertura, cobertura. ¿Saben qué? Escudo. Un paso atrás es un suicidio. Tienes que avanzar. Cada quien un lado, ¿no? Son muchos. Sería más fácil si pudiera volar. ¡Maldito vuelo inhibido! ¡Ahí hay un tormenta! ¡Ah! ¡Ahí le va! ¡Le pegué una de esas cosas! ¡Ahí está! Hay un generador cerca de Gaceo. ¡Tommy feliz! A lo mejor es la solución. Habrá que intentarlo. ¡Voy para ¡muerto! Estoy ¡vamos! Intentando desactivar el generador, Haru. ¡Aguanta! Tampoco tengo otra cosa que hacer. ¿Cómo lo desactivamos? ¿Ya interactuaron con él? ¡Ah, la señal! La señal, lo mismo de siempre. Ok, pues vamos defendiendo entonces en lo que se desactiva. De este lado, Gabo, atrás de ti. Sí, ya vi. Ya sí, también estoy disparando. Está desactivado. Vamos a echar un ojo. Todos los cables son rojos. Malditos cacharros del dominio. No, estamos en problema. A ver, aquí hay un tormenta. Toma esto, papá. Toma esto. Buenísima. Escudito. ¡Ay, no, no hay escudo! ¡Ay, hay bien, otro! Bien, tormenta. Bien, 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 bien. Fantástico. Me voy a morir. ¿Ya vas a morir? No, 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 vale. Te nos mueras. A ver, ¿en dónde están? Faltan dos. Ya matamos al tormento. Ah, es que están arriba. Ya no hay quien te pare. Puedes avanzar. Fantástico. Eso, ya. Lo has conseguido, Haruk. Faltan acá afuera. Pues ahora viene lo mejor. El milagro que os prometí. Un comerciante me debe una, así que le he pedido que desvíe su peregrino y os recoja. Os espera al otro lado del puente. Ok, sí. Pero tenemos compañía. Se está moviendo el peregrino. ¿Ya lo vieron? ¿Cuál peregrino? A este que estoy aquí con él. Me están apuntando. ¡Uy! ¡Ah, no! Ese peregrino. Uy, olviden del peregrino. Ahorita tenemos que darle estos. Mueve el culo, Calo. Ya casi destruyo dos. Así no concentran tanto el fuego. Vaya, gracias. Barrera. Hay que tener una estrategia, chaval. Así se tomen esto. ¿Qué quieres decir? Pues que necesitabas de exaltar si quisieras salir. Pero tú destruyes esa. ¿Puede ser un lastre a que me destruí? Los libranteros no se salen nunca. Un buen líder sabe cómo motivar a sus tropas. ¿Te acuerdas? Ay. Buena, Juan. Gracias. Gracias, Juan. Me estaban dando una tunda, pero oye, sirvió para que mi amigo no se desanimara. Así que, ¿cómo te va? Muy bien. Así me gusta. Ya estamos. Madre mía. Cuidado, pues... hay una furia. ¿Una furia? Ay, ¿dónde? Están. Ah, de este lado. Perfecto. Hay un grandulón, dos grandulones. Eso, no importa, no importa, no importa, no importa. Si vamos a poder, ya le acabo de lanzar las bombitas. Vamos, maldita furia. Toma. Ay, ay, ay. Se puso cuando una cosa rara. Casi me mató ahorita el otro. Mejor voy a poner el escudito, con permiso. Me mató. Vamos, 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 tírale la bomba. Eso, fantástico. En la cara, en la cara, en la cara, en la cara. ¡Ay, mamá! Vino conmigo. Cuerpo a cuerpo, no, no creo que me vaya a convenir cuerpo a cuerpo con esta porquería. Mejor me meto aquí en mi escudito.
Toma eso, toma esto. Buenísima. Ya casi. Ahí está. Toma. No hay que dejarla ir. Ya, ¿verdad? Ya quedó muerta. Un perrito. Uy, que me mordió. Pues ya no queda nada. Una tormenta. Ahí hay uno. Ya. Una tormenta había. Ok. Muy bien. Ya no veo a nadie del dominio. Vámonos al puente. ¿Qué esperamos? Van a volver pronto. Hay que ponerse en marcha. Eso, Haluk. Ya tenemos el tanque que tanto queríamos. Ok. De una vez, al peregrino. Dale a Faye, el fragmento del glifo. ¿Cómo vieron, maníacos, el tema de Owen? ¿Recibió su merecido? Algunos pueden pensar, otros pueden decir que qué bueno, que siempre es tiempo para reivindicarse y hacer lo correcto. En fin, yo creo que Owen todavía tiene algo que hacer. Todavía tiene un destino que cumplir. Y no sé, puede ser incluso que hasta se convierta en un héroe al final, en la batalla final contra el dominio. ¿Quién sabe? Ya lo averiguaremos. Pero mientras tanto, vamos a ver qué onda con Faye. Me gusta. ¿Es tu sitio secreto? Sí. Un encriptador no se calma fácilmente. ¿Estás bien? Oh, sí, de maravilla. Solo pensaba en la existencia. ¿Por qué estamos aquí? Los moldeadores, el himno, la vida, la esperanza. Ya veo, pequeñeces. ¿Prefieres estar sola? No. Me alegra verte aquí. ¿Sabes? Cuando te vi ante la princesa Chim, no tenía claro que esto funcionara. ¿Por qué llamaste a Tassin? Estaba desesperada. Gracias. En realidad dudaba más de Haluk que de ti. No sabía si volvería a aceptarte. Cuando dijo bienvenido a bordo, fue fantástico. Desde que regresaste le he visto renacer. Madruga y enseguida se pone con su traje, con los mapas, canturrea. Y es gracias a ti. Olvídate de Haluk y de mí. ¿Y tú qué? ¿Yo? Bien. Veamos. Por mi culpa el equipo se separó. La misión fracasó y Tassin va a mandar a los centinelas a su muerte. Y a pesar de todo, lo peor es pensar que jamás volveré a oír el himno. De locos, ¿verdad? El himno tiene ese efecto. También hice daño a mi amigo. ¿Dónde está? No lo sé, no me habla mucho. Faye, te entiendo. Pero no puedes culparte por todo. Te he traído algo. Me lo dio Owen. ¿Owen? Ya te contaré toda la historia. ¿Qué opinas? ¿Sirve para nuestra alabarda? Por supuesto. ¿Por qué no empezaste por eso? Eres mi amiga. Quería ser buena persona y escucharte. Es increíble. ¿Lo sabe Tassin? Aún no. Quería asegurarme de que Owen decía la verdad. Bien visto. Pues así es. Le diré a Tassin que volvemos a la acción. Te veo junto a la alabarda de Haluk en el enclave. Haluk. Lo arreglaremos. Nuestra gente nos necesita para detener al vigía. Es lo más importante. Bien. Así que vamos a hacerlo. Por supuesto que vamos a hacerlo. Y gracias a Owen. Gracias a Owen. Aunque, por supuesto, si Owen no hubiera robado la alabarda primero, pues no lo hubiéramos necesitado. Termina el escudo del alba, busca a Haluk. Pues ya está, ahora sí con esa nueva pieza podremos pues estar listos para la batalla. Vamos a hacerlo de una vez para terminar pues de forma épica, en el sentido de pues de ver ya terminada por fin la alabarda y ver si Haluk pues recobra el buen ánimo, que yo siento que lo caracteriza más que el mal humor. Así que vamos a ver a nuestro viejo amigo.
para estar completamente listos, porque esto se tiene que hacer en equipo. Venga, Haluk. Alégrate, amigo. Te he traído algo. ¡Esto es genial! Owen cree que activará el escudo del Alba. ¿Owen? Sabía que lo acabaría sabiendo. Ah, ¡qué amable, ¿verdad? Cabrón embustero. Escucha. He estado pensando en eso. Lo del equipo. Mi ego. No te habrá sido fácil decírmelo a la cara, pero... gracias. Necesitaba un empujón, socio. Faye ha visto esto porque no podré arreglarlo por mi cuenta. Por suerte, aquí está. ¿Haluk? ¿Faye? Lo siento mucho. No, Faye. Yo lo siento. Yo era el mejor lebrancero de toda Bastión, pero... pero ya no. Y me cabrea. Tuviste que ir a escondidas por mí porque no quería ser una carga. Preocuparse por un amigo no es una carga. Es una suerte. Pues al lío. Muy bien. Ahí está. Gracias. Ah, nos encargamos de esto. Tú asegúrate de que todo esté listo para entrar en la tormenta. Entendido. Vale. Qué bien verlos juntos, ¿eh? De verdad, me llena de alegría ver cómo se está desarrollando, pues, la última parte de la historia. Retorno al corazón de la furia. Espera a que Haluk termine el escudo del Alba. Completa cualquier misión o contrato o participa en modo de juego libre. Obviamente ya con esto, pues bueno, es como para que pase el tiempo y podamos estar, pues, listos para cambiar la historia de los libranceros y con ello... de la humanidad misma, porque silenciar el corazón de la furia, que es uno de los cataclismos, o es el cataclismo más grande que existe en toda Bastión, pues vaya, es algo digno, es algo digno de registrarse en la historia de este mundillo que estamos disfrutando tanto. Pues nada, vámonos, por supuesto, con nuestros queridos Iron Maniacs, para poder despedirnos como se debe en equipo. Un capítulo más y no cualquiera, porque vaya, penúltimo. O sea, tuvimos el regreso de Owen, tuvimos ya la, finalmente la construcción de un escudo del Alba que sí funciona. No sé, a ver, ¿tú qué sentiste cuando viste a Owen, mi querida Cari? Se buscó lo que le pasó. La verdad, qué traicionero, qué mala persona. O sea, Cari, ese qué bueno que se quedó ciego para que se le quite. No, no, pero pues él te lo buscó. Él se lo buscó, entonces está bien. Oye, Juan, ¿y tú qué sentiste cuando viste a Owen ahí con sus ojitos de color leche? Lo mismo que Cari, se lo merecía. Mi querido Fer, pues ya estamos a un capítulo del final. ¿Cómo te has sentido ahorita de pasarla con todos nosotros? Muy, muy bien. ¿Quién te cae mejor? Te digo la verdad, seguimos siendo amigos. Buenísima, buenísima respuesta. Esa es la respuesta correcta. Y pues esperamos que también nos puedan acompañar, por supuesto, en el capítulo final. Pero por lo pronto, hemos llegado al Game Over. Así que nos vemos, como siempre, en el siguiente episodio de Gabo Manía, el canal de tu pasión y diversión. Y diversión. ¡Vámonos!